Nosotros estamos dando cumplimiento a una orden que nos ha dado la señora presidenta municipal conjuntamente con el secretario de Desarrollo. Y bueno, ellos han decidido nuevamente este año reabrir otra vez el dormidero para personas en situación de calle, el cual está funcionando en el local de nuestra dirección en calle Carbó 945. Previo a la apertura de este refugio, nosotros en conjunto con la Dirección General de Desarrollo Social hemos hecho un relevamiento de estas personas, en el cual hemos encontrado alrededor de entre 25 y 30 personas, valga la redundancia. Y bueno, en esas recorridas nosotros le hemos estado brindando un plato de comida caliente y una frazada también. Y en esas entrevistas que hemos tenido con ellos, lo hemos invitado para que concurran acá al dormidero. La gente llega alrededor de las 8, 8 y media de la noche. Bueno, aquí pueden ducharse, luego cenar y después sí, a descansar hasta el otro día a las 7 de la mañana, lo cual personal nuestro de acá de la dirección los despierta y les sirve un desayuno. Y bueno, a partir de ese momento, alrededor de las 8 de la mañana, ya cada uno de ellos sale a hacer sus actividades normales. ¿Qué capacidad tiene el lugar? Mira, este año lo hemos ampliado, así que contamos con 35 camas aproximadamente. Ellos deben acercarse acá a nuestra dirección, acá nosotros le hacemos una entrevista y le explicamos más o menos cómo es el tema, también las reglas de convivencia que van a tener aquí dentro. Y bueno, a partir de ese momento ya pueden quedarse. También se les hace un control médico con personal de la Dirección Municipal de Salud. Así que bueno, ese es el...